One of the reasons that I always wanted Brexit was because I thought the system of lawmaking, whereby the Commission has the sole right to initiate legislation, was something that would in fact damage and in the end destroy any concept of national democracy. And yeah, I've called the European Union undemocratic, I've called it anti-democratic, but never, ever, in my fiercest criticisms here, did I think we would see the police of a member state of the Union injuring 900 people in an attempt to stop them going out to vote. Whether or not it was legal nationally for people in Catalonia to have a vote, surely people are allowed to express an opinion. We saw women being dragged out of polling stations by their hair, old ladies with gashes in their forehead. The most extraordinary... Señor Presidente, después de escuchar al señor Farage, dejo sobre la mesa el discurso que tenía porque tengo que responderle aunque él se esté marchando. Mi país no puede aceptar lecciones de democracia de quien no considero que sea un demócrata. Y la prueba de que no es un demócrata es que ni siquiera se queda a escuchar lo que tengo que responderle. El señor Farage hace que me alegre del Brexit, porque gracias al Brexit se marchará de esta Cámara la extrema derecha. Lo único bueno que tiene el Brexit es que no tendremos que escuchar jamás al señor Farage. Si le quería hacer un favor a los independentistas de Cataluña, le ha hecho justo lo contrario, porque estoy convencido que quienes están intentando ilegalmente la independencia de Cataluña, lo último que esperaban era el apoyo de la extrema, extrema derecha europea, que al final nos demuestra a todos qué es lo que realmente está sucediendo en Cataluña y a qué se enfrenta realmente el gobierno de España. Tenían una oportunidad de hablar de Gran Bretaña y del Brexit y la han dejado pasar. Prefieren hablar de España que de Gran Bretaña, porque de su país, aparte de gritar, ustedes no tienen nada que decir. Y les diré, hablando exactamente de Gran Bretaña, que mi grupo parlamentario está preocupado, como el señor Verhofstadt, por Irlanda del Norte. Y muy preocupado por Irlanda del Norte, porque es un problema único que requiere una solución única y que va a exigir lo mejor de nosotros. Señorías, en contra de lo que hoy dice el señor Farage y algunos independentistas en Cataluña, España es una democracia consolidada, un socio leal y un buen amigo de toda la Unión Europea, que necesita la ayuda de todos, y a los únicos que no necesita allí porque ya no aportan nada es a la extrema derecha, por más que quieran apuntarse a la fiesta. Muchas gracias.